granja que vamos a hacer el día de hoy. Una granja de abejas. ¿Cómo lo escucharon? Una granja de abejas dentro de una abeja. Y pues lo que vamos a necesitar es para hacer ello, lo tenemos aquí en este shulker. Vamos a necesitar un dispensador, un comparador de redstone, tolvas, polvo de redstone, cofres y cualquier tipo de flor. Vamos a necesitar apiario, lana amarilla, hormigón negro, hormigón amarillo, cemento amarillo, cristal tintado marrón, cristal tintado amarillo, cristal tintado azul, farolillo y pues las abejas, ¿no? Como yo estoy en cultivo, puedo hacerlo con el huevo, pero las abejas las puedes traer con lo que viene siendo un lazo. Ahorita estoy adentro de mi mundo survival y pues como yo ya tenía hecha esta granja aquí, la voy a tomar como ejemplo para hacerle en el tutorial que vamos a ver el día de hoy. Como pueden ver, es una granja sencilla, está fácil de hacer, es un modelo muy básico. Lo único que ocupan pues son los materiales sencillos que pueden encontrar ustedes fácilmente en el mundo survival. Bueno, pues empezaremos. Primero buscaremos los materiales: pensador, comparador. Vamos a hacer lo que viene siendo primero lo de la granja en sí, y ahorita vamos a adornar lo que es el lo que viene siendo por fuera. Porque la abeja mide 9 de lado y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de largo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el sistema que va detrás. En él podemos poner lo que cualquier tipo de bloque, nomás que sea uno de separación. Vamos a poner lo que viene siendo los dispensadores, los comparadores, ¿sí? Todos viendo hacia atrás de lo que viene siendo la pial. Ya que tenemos eso, ponemos uno de resto. Ponemos otro bloque detrás de. Y ese es el modelo. Ahora lo único que queda pues es rellenar todo de resto encima. Que va a estar viendo hacia lo que viene siendo el apiario. No, va al revés. Para eso vamos a necesitar poner otro bloque. Un bloque de apoyo. Aquí lo que pueden hacer es hacer un hoyo hacia abajo. Para que les quede así. Y pues así van colocando ya todos enseguida. Quitan los bloques que usaron para apoyarse y así es como debe quedar el mecanismo. El mecanismo sirve en sí para que lo que le vayan a poner ustedes, las botellas de cristal, se vayan llenando solas al momento de que las abejas estén metiendo lo que viene siendo. Como ven, es muy sencillo, no tiene nada de ciencia. Una de las granjas más fáciles que puedes encontrar en Minecraft. Lo que sí, vamos a necesitar aquí nosotros 3 pedazos de tierra. Y de cualquier tipo de suelo que ustedes encuentren. Ya que lo tienen así, ahora vamos a pasar a hacer lo que viene siendo la abeja.
Bueno, las tolvas primero. Las tolvas la van a conectar viendo el dispensador. Ya que las tienen así, por la parte de arriba van a conectarlas, una aquí y las demás viendo hacia él. Ya que la tienen, como ven, van directamente hacia uno, pero todas estas tolvas van a llenar lo que viene siendo todos los dispensadores con botellas de cristal. Las botellas de cristal tienen que ser vacías, para eso pueden lo que viene siendo una granja de witch, de una granja de brujas, para tener lo que viene siendo las botellas. Si no, pues tendrían que trabajar mucho en lo que viene siendo arena y hacer las botellas ustedes mismos. Ya que tenemos esto, ponemos lo que viene siendo el cofre de arriba, un cofre doble, y listo. Esto se va a encargar de que ustedes, al momento de entrar a la abeja, pueden meter aquí todas las botellas y solamente ellas se van a ir dispersando por todo el camino. Ya que lo tenemos así, venimos al filter y vamos a cambiar lo que viene siendo todos los materiales. Vamos a dejar nomás lo que viene siendo el cristal y nos vamos a traer todo. Ahora, como pueden ver, ya tengo el diseño ahí. Lo único que voy a hacer es copiar. Son desde el punto en centro. Vamos a agarrar 1, 2, 3 y 4. Y de acá también 1, 2, 3, 4. Vamos a poner, vamos haciendo uno acá. Así como está aquí la figura, lo vamos a poner aquí. Como ven, son 1, 2, 3 y 4 en una L. Entonces llevamos 2, 3, una L. Y repetimos lo mismo acá, 1, 2, 3 y la L. Ahora cambiamos a lo que viene siendo el hormigón negro para hacer la parte de los ojos. Son 2. Que viene siendo para los ojos. Y ahora sí vamos a usar lo que viene siendo la lana amarilla. Uno, le vamos a dar lo que un toque nomás así para que no se vea tan plano o el mismo con el mismo cemento. Ya que está así, agarramos el hormigón. 1, 2, 3, 4 y ponemos uno más. Y hacemos lo mismo acá, que sería 1, 2, 3, así y por acá. Ya que lo tenemos, miren, como pueden ir viendo, ya va viendo lo que es la abeja. Ya nomás tiramos el cemento. Hacemos las antenitas de la abeja, que son 2, ponemos uno más, usamos de apoyo y listo. Y aquí repetimos lo mismo, 1, 2, usamos el de apoyo y lo quitamos. Y como ven, así queda la cara de la abeja. Ya la parte de atrás, pues es un simple diseño que yo hice aquí, que viene combinando lo que es el cristal amarillo con el cristal café para que se puedan viendo las rejas y así tener una visión hacia dentro de lo que pasa en la granja. Como pueden ver, sencillo, fácil y rápido. Vamos a terminarlo el diseño para que la vean ya todo como va a quedar.
hormigón marrón. Venimos y lo ponemos toda la parte junta. Entonces, cerramos. Tenemos así, ahorita nomás cambiamos donde va a ir el panel amarillo. Son uno que viene siendo así, este se quita, ponemos el cristal y lo tenemos hasta arriba. Y lo cerramos hasta aquí. Va quedando. Vamos a llenar aquí. Llenamos el siguiente lado. Ya que tenemos así, vamos a tapar lo que viene haciendo todo el lado con puro hormigón de color marrón. Cerramos.
usa para hacerle el está la entrada de nosotros hacia la abeja. Entonces aquí cerramos el amarillo, que está el amarillo, ya que quede el color de la abeja. Lo que vamos a hacer aquí para que no se nos escapen las abejas es tapar todo porque está el amarillo, porque todo combina. Ya que tenemos cerrado, ponemos lo que viene siendo los farolillos para que tengan luz. Si nos pone algún otro bicho raro por aquí. Ahora sí, y ya que tenemos esto, sacamos a las abejas. Y ahora cerramos aquí para que nos escape. Lo que sí me faltó es conectar el... conectar cómo van a, va a recolectarse la miel de ahí, pero eso se los explico allá con el sistema. Y bueno, así es como queda. Las abejas dan miel, producen miel. Sí producen algo de miel, nomás que esta granja sería más efectiva si la hacemos en el LEN. ¿Por qué? Porque ahí no es ni día ni de noche y siempre estarían trabajando. Y aquí pues nomás cuando es de día trabajarían. Y así es como se conectan. Agarran los dispensadores y ponen uno abajo de cada apiario, viendo hacia abajo. Ya que los tienen todos, se pone uno que se va conectando hasta el cofre. Ya que lo tienen en el cofre, así como pueden ver, ya llevo otro frasco de miel en lo que llevo en este ratito, porque esta granja nomás funciona cuando está uno adentro del servidor o del mundo. Y en lo que estaba haciendo yo la granja es lo que han dado ahorita. Como ven, si sí es algo eficiente para una persona, ya que si quieren para dos o quieren generar, yo que sé, bloques de miel, necesitarían hacerlo en el LEN para que sea súper eficiente. Bueno, pues sin más que decir, me despido y espero que les haya gustado este mini tutorial de una granja de abejas. Bounce.